En Jalisco hay 557 mil habitantes que pertenecen a las etnias wixárika y nahua, con sede en la entidad, y a pueblos originarios desde donde emigraron para residir aquí. Sin embargo, apenas 66 mil personas hablan su lengua materna, lo que significa apenas poco más de 10%, informó Isaura García, directora de la Comisión Estatal Indígena, quien junto a otras autoridades presentó un programa de actividades en torno al Día Internacional de la Lengua Materna que se conmemora en el mundo el 21 de febrero. La rapera y poeta de la etnia seri de Sonora, Sara Monroy, estará por primera vez en Guadalajara el sábado 23 de febrero a las 4 de la tarde en el Museo del Periodismo o Casa de los Perros. Ella participará en el conversatorio La Importancia del Rap y la Poesía en el Fortalecimiento de las Lenguas Originarias. Mucho de la actividad que hace Sara Monroy, que también en esta ocasión es la primera vez que nos visita, y que también, aparte de sus actividades como rapera, que nos va a compartir en estos espacios su música, desde la cosmovisión como mujer seri, ¿no?, de Sonora, una de las culturas que están muy vivas allá, pero que la lengua se está perdiendo, ¿no? El director de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, Claudio Carrillo Navarro, dio a conocer que con el afán de preservar y difundir las lenguas maternas de los pueblos originarios, se trabaja en las preparatorias de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur en una asignatura para el aprendizaje de la cultura y la lengua náhuatl. Nosotros estamos pensando en que probablemente en este mismo año, esta asignatura que ya está elaborada, hay que destacar que la persona que comandó o que dirigió intelectualmente este trabajo es la doctora Rosa Yáñez, quien actualmente es jefa de departamento en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y nosotros consideramos que una ruta precisamente para, particularmente en el caso de la región sur, donde hay un problema mucho más grave que en otras latitudes sobre la recuperación de la lengua náhuatl, pues esta es una de las rutas. Una actividad central será el conversatorio Los desafíos para la participación política de los pueblos indígenas en Jalisco, organizado por la ODG y por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a llevarse a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde la consejera electoral Silvia Bustos Vázquez dijo que en estas elecciones habrá mayor número de candidatos y candidatas a alcaldes de las etnias asentadas en el estado. En los 5 municipios mayoritariamente indígenas de la entidad de Jalisco, que 3 están en la zona norte y 2 están en el sur, las planillas deben estar integradas mayoritariamente por personas indígenas y también asimismo encabezarlas. Entonces, a la hora del registro de las candidaturas, tendrán ellos que acreditar la autodeterminación calificada, porque así lo exigen pues los lineamientos. Y de ahí que pues ellos podrán tener la representación política en su propio municipio. Habrá también actividades en el andador Pedro Loza, junto a la Presidencia de Guadalajara, y en la Plaza de las Américas, en el centro de Zapopan. Con imágenes de Juan González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.